rostro. No. Habla de Baldur. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas, físicas o mágicas. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Temo que él no. Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas, físicas o mágicas. Eso ya lo dijiste, Mimir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, por lo que recuerdo, involucraba... ¿un hechizo? ¡Mimir! Partes de mi cerebro deben estar todavía reviviendo. Solo necesito un momento para terminar de despertar. Espero que no se haya roto. ¡Mimir! Estamos en el lago. Perfecto. Atraca cerca del puente. Bueno, me culpa en gran medida por su condición actual. Y cabe aclarar que no sin razón. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Antes de eso, los Aesir conseguían la victoria fácilmente en las guerras, pero los Vanir demostraron que no eran inferiores a ellos y causaron un daño devastador. Ambos bandos sufrieron pérdidas tremendas. Y para muchos de nosotros, francamente, la guerra ya no era divertida, sino un desperdicio estúpido de vidas preciosas. ¿No estás de acuerdo, hermano? Exacto. Ya era suficiente. Y al fin, el consejero más brillante de Odín se propuso encontrar un camino mejor. Se puso como intermediario de paz entre los dioses. Llevó tiempo convencerlo, pero finalmente persuadió a Odín de casarse con su enemiga más temible, una diosa Vanir. Legendaria no solo por su gran belleza, sino por su talento justamente para la magia Vanir, que Odín hacía tiempo aspiraba a dominar. ¿Freya se casó con Odín? ¿En qué la favorecía? Era un sacrificio para proteger a su gente. Un acto de amor altruista. De verdad, se merece más de lo que tiene. Muy buena gente, sean bienvenidos. Yo soy su amigo Villar. Disculpen que si no había hablado, es porque parte del inicio de ese capítulo lo vamos a cortar. Porque me fui a subir un poquito de nivel el mono para que estemos a la altura de lo que se aproxima. Así que sean bienvenidos al canal. Nuevamente otro capítulo más de God of War 2018. El reboot, remaster o no sé cómo le llamen. Y así que vamos a ir al medio a ver qué rollo con esto, ¿vale? Ok, aquí. Se supone que vamos a hablar con la serpiente. Vamos a ver qué rollo. Bien, ahora acércame los labios al cuerno. Uy, papá. Se viene. Odín mandó erigir esa estatua en honor de Thor, viendo lo que aborrece la serpiente del mundo, a ese gordo traidor. Seguramente se asquearía. Pero, ¿no se hará daño? Pues Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le preguntó? No. Solo nos importa Jotunheim. Bien, deséame suerte. Muchachos, me recuerda. La you. Eso no es.
Magna Kuntu. O sea, prácticamente le dijo, chúpala, o si no me haces caso, pues te voy a comer. Casi me escupió medio lago. El dolor de tu pérdida. Te ayudará. Es curioso. ¿Qué pasó? Nada de qué preocuparse. ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta. Escucha con atención. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jotunheim. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto. Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. Ah, eso. Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Mira eso, el agua bajó todavía más. Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos. Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa. ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote. Vale. Luego exploramos eso, obviamente. Pero primero vamos por el bote. ¿Lo primero es un bote? Ah, ok. Perfecto. Es para atrás, pensé que era la puerta. Bote, 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 bote. Vamos hacia... Sí, ya. Cuando lleguemos al bote, podemos ir a buscar el cincel especial o hacer un poco de exploración. Para mí está bien cualquier decisión que tome. Vamos. ¿Por dónde hacia el cincel? Sigue remando hasta las estatuas de los remeros. Después pasa entre ellos. Interesante, interesante. Vamos derechito. Canal del Peón, interesante nombre. Interesante. Por ahí no se puede. Entonces vamos por el otro lado. Este reino fue muy temprana. Tú que caminas entre los vivos, mi querida Gulbig me llama. Anhela la paz, pero sus restos están divididos en pedazos. Ouch. Te ruego que la reconstruyas por completo. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seider de Gulbig no tiene límites. Ella podría reunirte con tus difuntos. ¿En serio? ¿Cómo? Niño, percibo tu luto. Ten la seguridad de que su magia es tan fuerte que puede crear puentes entre la vida y la muerte, aunque solo sea por un momento. Niño, nos vamos ya. Vale. Tomaron tres dulces huesos de golpe y los esparcieron en el lago. Tres huesos, niño. Golbig te recompensará. Bien, el cincel especial está adelante, pasando esta puerta. Mucha atención, niño. Otra vez este hijo. ¡Nos sigue disparando!
¿Qué mierda hacen estos aquí? Okay. Ven acá. Por favor, este reino sufre sin el espíritu de mi hermosa Golbig. Padre, ¿y si los buscamos? ¿No lo oíste? Podríamos hablar con madre. Si los buscamos, hazlo tú si quieres, niño. Yo no me distraeré con mandados de este idiota. Ok, Kratos. Vale, nos vamos. Este cincel que buscamos, ¿qué es? De hecho, me alegra que lo preguntes. Tengo una historia para ti. Hace tiempo, existió un gigante llamado Thamur. Un gigante muy gigante, que a pesar de su tamaño descomunal, era el mejor mampostero que este mundo había visto. El orgulloso Thamur esperaba algún día poder legarle su conocimiento a su hijo, pero el joven Hrimthur tenía el corazón de un guerrero. Quizás el padre fuera demasiado temeroso o el hijo demasiado poco. Como sea, tuvieron una pelea que se salió de control y el mampostero, agotado, ¡pum!, golpeó a su hijo. Hrimthur huyó en plena noche. Thamur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional, pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué sucedió después? Ya lo verás. Vale. Una zona helada. Interesante. Thor lo asesinó. ¿O no? ¿Cayó sobre una aldea? Sí. Cuando Thamur cayó, aplastó un lugar encantador que era famoso por su adoración al dios Vanir, Njord. Thor afirmó haberlo planeado todo, pero la verdad, el muy imbécil no tuvo más que suerte. Vale. Creo que aquí vamos a parar. Sí, bueno. Bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. Yeah.
ahora lobos. Buscamos un cincel. Sí, la punta de uno. Un cincel muy, muy gigante. Esto se va a poner cada vez más interesante. Ese gran cristal del anillo gigante se ve prometedor. ¡Diablos! Como que no hizo nada. Nada. Oh, buen truco, muchacho. Gracias. Fue su idea. Como que no hizo nada tampoco. Abramos el cofre. Se vienen los lobos, gente. Otro portal. Temo que está sellada con magia. ¿Qué les pasó a los sobrevivientes? Ah, Thamur era uno de los gigantes de la escarcha. Cuando murió, congeló todo con su último aliento. ¿Otro? Está bloqueada con magia. Demasiadas puertas para mí. Interesante, nos vamos. Que había algo. Vale. Ahí está. Encuentra la punta del cincel. Es la magia que necesitamos. En su cabeza, supongo. Vienen. Oh, odio a este mono.
Odio las cochinadas esas. Aguanta. Muere. Hasta ahorita todo fácil. Vamos a ver más adelante cómo se comportan. ¿Qué sirve? Mira, sangre endurecida del árbol del mundo. No servirá. ¿Sirvió? Léelo. Sí, señor. Ofrecemos a Njord los frutos del mar. Ah, sí. Se creía que Njord calmaba los vientos y los mares para los pescadores. Por eso aquí lo amaban y lo alababan. ¿Dónde se pondrá ese pedazo de hielo? ¿Quién sabe? Supongo que lo averiguaremos más adelante. Ya sé dónde va el pedazo de hielo. Vamos a llevarlo. Más pelea. Ven acá.
Es la otra. W. No. Eso. Sí, eso. Vale, tenemos la segunda, nos falta la... ¿Dónde estará esa? Más adelante. Supongo que para eso es esa otra cosa. Estoy pegando al revés. Interesante. Por ahí me bajan bastante vida los monos, eso, ¿eh? No creas que no. Vale, experiencia y un cofre. Supongo que con alguna mejora. Aumenta un esfuerzo de daño en el lanzamiento de hacha. Uy, esa está muy buena. Bueno, luego lo reviso, no pasa nada. Tampoco es como que no vayamos a morir por eso. Vámonos. Un rastro de demasiada sangre, eso no es buena. Cabeza de Tamu. Yo te diré. Tengo un plan. ¿En serio? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni Thor ni su Mjolnir podrían atravesar tanto hielo. Entonces Thor es un idiota. Esto va a estar bien. Niño. Listo. Yeah.
Uy, eso te va a doler, hermano. Fuera. Fuera. ¿En serio? ¿Ese huevón sigue en serio? Vale. Es mío. Ven acá, hijo de puta. ¿Y el otro? Afectuoso. Mira, ese de Jessindris. Ah, hola. Ustedes otra vez. Vengan. Vale, veamos qué quiere Sindri y terminamos el capítulo ahí con Sindri. Esa fue una muy... pelea. Ten, atrápala. Pero qué desperdicio es ser una manzana perfecta. ¿Cómo es que no te han visto? No hay escondites por aquí. Ah, eso... Es un truquito que puede hacer mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te haces invisible? Más bien puedo entrar en el reino, entre reinos. Tu mente no entiende lo que está viendo, así que... No ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero parece que no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estabas comiendo bien. Puedo decirle que sí. ¿Brock preguntó por mí? ¿Había hidromiel en su aliento? Lo tocaron una vez más. Veamos esto. Así consiguió Brock estar en el templo después de que descendiera el agua. Estaba entre los reinos.
Muy bien, ahora calladito. Necesito silencio total para esto. Ya está. Vale. Tengo un favor que pedirte. Uno muy pequeño, de hecho. ¿Y ahora qué quieres, Indri? ¿Recuerdas la daga que me diste? ¿La daga clavada en la espada del segador? ¿Al que su propio hijo lo mató? Sí, todavía no lo olvido. Pues la arrastré hasta un grupo de segadores que operan a las afueras de la fortaleza de Nordri. Apuesto que ahí llevaron lo robado del almacén de Fafnir. Junto con la piedra que podría usar para ayudarlos. Vale. ¿Otra búsqueda de tesoros? ¡Qué inútil! Bueno, no sé si Indri en verdad puede crearnos un mejor equipo con esa piedra de filar. Además, el hijo del segador asesinó a su padre. Aquí. Ah, ya te peludo. Bueno, este plan que tienes. ¿Adivinas cuál es? Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es. Correcto. Pero, ¿cómo avanzamos? Bueno, pues ya lo hemos descubierto. Vaya, a Thamur le encantaban las joyas, ¿no? Tenía hasta la trenza de la barba. A mí me parece que se ve apuesto. Bueno, para ser un cadáver cubierto de nieve. Bueno gente, espero les haya gustado el capítulo. Me despido, nos vemos hasta la próxima. No sin antes decirles gracias por haber visto el video. Salven a su princesa y échenle muchas gracias a sus estudios. Nos vemos la próxima, chau chau. Ups, si has llegado hasta aquí, gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas, no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba, no se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí, no se te olvide suscribirte. Y aquí también, así que muchas gracias por haber estado aquí.